que dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. Ay. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que hable mal de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre iguanas. A canijo, dijo. ¿Solo yo? A canijo. No es para usted. No sé yo, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Sí. Ay, está peleando con las iguanas. ¿Qué vayan a pensar de mí? ¿Qué vayan a pensar de por mí? Favor. Por favor. Las 4 p.m. que no has comido. No, no he comido. Bueno, puede ser. Tiene hambre. Porque no estamos comido, en nuestra cita. Es verdad, no he comido. Pero esto ya es el momento. Diálogos entre iguanas. Y aquí listos en nuestra cita con ustedes en Expresa TV, como siempre. Con mucho gusto de saludarles, mis amigas y compañeras. Iguanísticas. Yo soy Elena Guinaga. Qué bueno que nos acompaña. Qué bueno que está con nosotros. Tarde de calor o no calor. Estamos listas para refrescarle la tarde, justamente. Exacto. Quiero que me pongan atención. Quiero que se concentre. La amiga no puede dar micrófono. No me oí. Yo dije que estábamos listas para refrescarle la tarde, pero acá casi me dicen que me la van a refrescar. Le faltaba su maraca. No. Para maraquear, para bailar. Gracias, amiga. No, yo no. Gracias, Ivánita. Hoy vengo muy sensei. Viene sensei, recién cumplida de años y todo. ¿Qué le contamos? Recién festejada, ya dije, cambia, ya. Estás vieja para que sigas así. Me quedan pocos años. ¿Quién me va a cuidar si sigo con este carácter? Buen punto, ese es un buen punto. Ay, sí. Quiero que se concentren, porque estoy preocupada. No me llamo la China. Sí. Cuando se refieran a mí, no digan, ¡ah, la China! Me llamo. Anótenle por ahí una hojita, tomen papel ahí y lápiz. Ahí en el cintillo va a aparecer. En el cintillo va a aparecer. Me llamo Fabiola Lara. Fabi. Ahora, que Fabi. Si ya somos muy cuates, que hay mucha confianza, me pueden decir Fabi. La China, Lara. Lara. Te voy a pellizcar, Elena. Mira, uno se controla. Porque se está haciendo famosa. Uno viene de buenas. Mira, tratando de ser sensei, sensei, Dalai. Pero, bueno, ¿cómo le gusta a la gente o cómo te identifica? Igual ya es como tu nombre más seudónimo, popular, medio artístico. Siglo me han dicho, o mi nombre o Lara. Es que las es iguanas China más ser reciente, un parteaguas. Queremos decirles, ¿no? O sea, porque eras un duradita. O sea, es una recomendación nada más, China. Digo, no okay. Pasa nada. Si ahí escriban cómo le quieren decir. Una recomendación. Ahí en Facebook. Pero bueno, en la China se llama Fabi. La China se llama Fabi, Lara. Y bueno. Mi frase. Matona del día de hoy. Si te quieres desahogar, solamente hay dos formas, llorando o nadando. Ok. Desahogar para que no se ahogue. Punto. Ay, sí. Pues aquí Mona Mezquita, sus órdenes, con un gusto de saludarles nuevamente. Nuestra cita de las 4 de la tarde por Expresa TV y en todos los 18 municipios que nos pueden ver y allá en las fronteras cuando nos pueden visualizar después del programa por YouTube, Facebook y Spotify, Instagram y TikTok Instagram. También. Ahí síganos, denle like, compartan, suscríbanse y pues comenten para que conozcamos lo que a ustedes les gusta y lo que les gustaría ver aquí con las iguanas. Va a haber premios para cuando lleguemos a los 3 millones. Ajá, el número 3 millones vamos a tener es que premio para faltarán. Ustedes. Denle like y ya. Compartan. Pues, compartan. Bueno, nuestro tema de hoy, hablando de los ahogados y de las ahogadas y de cómo te desahogas. Fíjate que del ejercicio, pero no cualquier okay. Ejercicio, no. Porque todos decimos, me salí a caminar, sí, voy al gimnasio. Dos veces a la semana. Ay, vengo bien cansada. No, de verdad, cuando es el ejercicio ya como una disciplina o una ajá. Forma de vida o de trabajo y que se llama ejercicio de alto impacto. Alto rendimiento. Hace impacto es el que me causa el a mí. Es el que me causa un deportista, a mí. Un deportista de alto tanto? Rendimiento, exacto. Pues sí. Digo, hablaremos ahora en cuestión de natación, un deportista celayense, un deporte que es de los más completos, porque si me dicen, ¿quieres bajar claro. De peso o quieres hacer un ejercicio que complemente todo tu cuerpo? Dicen correr, pero a veces ahí te afectan las rodillas. Nadar es nadar. El más completo. Ajá, para la rehabilitación, porque, por ejemplo, siempre. Bueno, yo que ya saben que mis huesos, que si el pie, que si la manga, el muerto, siempre no se crean, está súper es sana. Fácil. Soy sana, está super fuerte sana. Y poderosa. Pero le gusta pero precisamente te ayuda la natación, porque ahí sí, sí puedes ejercitarse,
ejercitarte sin tener problemas de que te vayas a lastimar, como que es más complicado porque estás flotando. Sí te lastimas, porque hay atletas nadadores que llegan a lastimar, sí. Pero el esfuerzo que hacen, obvio, es mayúsculo. Uh-huh. Pero nosotros mortales, que apenas le hacemos apenas le hacemos un pasito, entonces no nos podemos lastimar. Ojo, no se avienten del trampolín más grande porque si se puede. Si no sabe nadar, no. Sí, si no se sabe echar clavos, y si no sabe caer, menos. Se cae de cara y ahí todo atascón en el agua. Si se va un ranazo, como decimos, no lo intente. No haga pero por eso. Eso son de alto rendimiento, ¿no? Porque ellos también saben los riesgos que tiene cada deporte y ya su técnica, su disciplina y el ejercicio diario, pues les ayudan a minimizar esos riesgos. Sí. Es una forma de vida, es porque es como lo que decides dedicarte. Así como nosotros elegimos una carrera o elegimos un trabajo, ellos eligen a temprana edad que les gusta, pero después van dedicándose tienen más que tiempo. Tienen que mejorar y superar. Sí, les tiene que gustar, seguramente ya nos contarán. Elegir. Pero es ocupa mucho tiempo, o sea, no es así como... ¿Qué deporte no harías? Nunca, jamás, aunque te pagaran y fueras buena. Yo creo que haría box. Que no haría box. Es que dijiste... ¿Ahora? Es que la pregunta fue, ¿cuál no haría? Yo dije, ¿cuál no haría? Box. Sí, perdón, pero faltó uno. ¿Qué les parece? Vamos a ver la información de nuestro deporte de esta mañana. Y comentamos en el siguiente a cada quien, ¿cuál no haría y cuál sí haría? La natación es la práctica recreativa o deportiva del movimiento y desplazamiento sobre el agua, empleando solo los brazos y las piernas del cuerpo humano. Es una técnica también que se aprende como método de supervivencia y que se practica como ejercicio, dado sus múltiples beneficios al cuerpo. Su práctica puede ser competitiva o meramente recreativa. Como deporte formal es uno de los más practicados del mundo, incluso en las disciplinas olímpicas y llevado a cabo en piscinas de distinta longitud. Las técnicas de nado específicas se conocen como estilos y poseen nombres particulares como crawl, dorsal o mariposa. Que es fantástico lo que decíamos, ¿no? Muy completo sí haría, este deporte. Me gustaría a mí. Eso natación sí. Está ajá, padre. Sí, ese sí me gusta. Sí, además con este calor mal. A gusto. Es que mira, en natación poca ropa. Se desarrolla todo el cuerpo porque está la resistencia hacia el agua para trabajar piernas, brazos, abdomen, espalda, abdomen. Todo. Respiración, condición, no me digas. Yo no, en algunas que también, cosas bueno, que he tratado de hacer de deporte, cerebro. Natación es para mí la más pesada, pero es muy, muy productiva para y el gratificante. Cuerpo. Gratificante. Y gratificante. Si ganas, si no ganas, pues no tanto. No, mira, independiente me digo, no, nunca he competido, bueno, sí, pero con mi hijo y mi marido. De aquí a allá. Aquí a ver cuánto aguanto de aquí allá. A la orillita, a la orilla de allá. Pero sí, sí te cansas, pero ese cansancio que deja tu casa es tan delicioso, así de... Duermes muy a gusto. Sí, te relaja, relaja impresionante. Claro. Sí, típico con los niños, ¿no? Que meten así a los bebés, a los niños chiquitos. A la alberca. Pero a la hora ya miren... Santo remedio, no necesita arrullarlo. Es como cuando te bañas, te dicen, ve a bañarte. El agua es padrísimo. Cuando te das un baño, te relaja y te ayuda a descansar para dormir. Entonces, la disciplina de la natación es muy buena para ello. Pero a fin de cuentas, es un deporte que nuestra invitada realiza en una disciplina, o sea, es su trabajo. Lo eligió, igual estudió otra cosa, no lo sé. Pero como bien decías hace un rato, lo eligen desde pequeños y es importante que desde chicos empiecen a desarrollarlo para poder tener esas habilidades y lograr la capacidad de participar en competencias como las que ella ha participado. Pero nos quedamos en cual que tú no harías box. Yo no haría box. ¿Tú cuál no harías? Un deporte que no realizarías. Ay, ese de lanzar la jabalina, qué hueva. La jabalina. Sí, o la bola esa. No, ni levantar muchas pesas, no, eso no. Para mí hay muchos que no son atractivos para mí. Los que no, pues serían los de contacto físico, no me gustan. Ah, las artes marciales mixtas, el box, el judo y eso. Me imagino porque además de que es, si es una disciplina y que están con respeto el taekwondo y todo, y que se saludan al final, yo me prendo y capaz que me sigo a los gomazos con la persona. Prefiero así como que el individual. Yo sola tú nadie, agarras hasta nadie referee. Se meta, nadie me toque. Sí, ya. Okay. Y no me toques, como que no me voy a traer. Agárrenme, agárrenme. ¿Cómo que no se vale en la cara? Ah, me no tocó, va. Me tocó y agárrenme. Pero yo creo que sean los de contacto físico. Ajá. Preferiría no porque me conozco. Y algunos que son aburridos como, bueno, para mí, ¿verdad? Porque a algún que lo hace sí, les claro. Encanta. El de esgrima. Ah. Que están bailando así con su trajecito y para adelante y para atrás. Es que traen la manita acá y le hacen así.
Ese no me llama nada. Yo digo que ese es deporte, no porque se mueva mucho, sino porque sudan con el bendito traje. Ah, claro. Aparte hay coordinación, no, además, sí, equilibrio, ajá, tiene su chiste, pero no me llama la atención. Para que no te piquen y tú no... Con eso si el traje sí se picara, o sea, si llegan a perforarte un riñón, un pulmón, un hígado. Sí, sí, porque no, están... La espadita con la que usas tiene una ruedita, ya no te lastima. Y tiene sensores, el mismo traje, para que en cuanto lo toca, ya se le marque el punto. Y ya, bye. Pues yo creo que para todo deporte realmente debe ser un algo que se desarrolla desde chiquito. Pero yo pienso que influyen mucho los papás. Para incluirte en decir, bueno, quiero que mi hijo se desarrolle en algo, quiero que se distraiga teniendo una actividad, quiero que dé menos lata en casa y me lo mando a alguna ciclismo, atletismo, fútbol, no sé, cualquier otro deporte. Y ahí vas viendo el talento de tu hijo hasta que descubres si tiene la posibilidad de ser competitivo. Que mejor juegue, ¿no? A dominó. Sí, o si se raja, porque ándale. O que se quede leyendo sus libros, ¿verdad? A lo mejor va a estudiar otra cosa. Algún jueguito de mesa y rápido. O como decimos nosotras, salimos a caminar dos veces a la semana, ¿no? Una vuelta a la manzana con el perro, por ejemplo. No, pero sí es cierto, porque ya después la definición sí es importante en cuanto les empiezan a decir, tienes que entrenar tantas horas diarias, ¿no? Ya cuando no nosotros si quieres trabajamos, o tienes tiempo, ya, ajá, es como, parte de tu, si ya es una disciplina, ya tienes un horario, ya tienes que seguir un régimen alimenticio, claro. Ya implica desde otro tipo ahí de no cosas. Podría. Es el gusto, totalmente es el gusto, porque si lo haces desde niño, realmente quieres jugar, pero si te apasiona, dices, no, quiero ir para mejorar mis tiempos, lograr el número para la competencia, el tiempo, qué sé yo. Y obviamente con el apoyo y la mentalidad que te van creando tus papás y tus maestros, te estableces como un atleta de alto rendimiento. Uh-huh. Sí, decíamos, fíjate, ahorita que dijiste de yo no podría, me acuerdo mucho de la película de Nadia Comaneci, cuando ella se escapa con Teodora Moreno, sí, y dice, ajá, y que cenan y que nada más ya hacen un estiramiento, sí, y así. Sí, le va. Le dicen, pero tu estómago no está vacío, y la otra, no pasa nada, hasta ese tipo, sí, de no, cosas. Sí, todo influye, porque ya un poquito más de comida, ya sientes o la grura, o que la comida te llega hasta acá y no puedes no, echar una maroma. No, te genera pesadez, el estómago no haces lo mismo. Y en natación es el mito o realidad que te dicen, si comes tienes que esperar una hora para volverte a meter al agua, hay que preguntarle a nuestra invitada. Sí. Porque yo tengo la idea de que es porque como el cerebro se concentra en la digestión, pues te puede dar un shock. Más bien la sangre se concentra en la la sangre. Bueno, sí, digamos que el cerebro se me fue más bien. La sangre se va para toda la semana. Ya le di. Toda la semana se está. Es más, en un mes se va a estar viendo lo mismo. Vas a seguir acordándose de que el cerebro se va al... ¿Puedo cambiarlo y decir, en el segundo cerebro, que es el intestino... Tres, dos, vamos. Yo les decía, miren, entonces cuando uno come y en la natación, la sangre se va a la digestión. Ajá. Entonces no estás, por eso también te da sueño. Estás ahí todo con el mal del cuerpo que le dicen, o bostezando, porque la sangre no sube al cerebro y si te metes al agua te puede dar un shock, algo así. Uh-huh. Otros decían que porque se te paraliza el intestino. ¿Qué les decían a ustedes? ¿Que por qué no se tienen que meter al agua? No, ay, me decían métete, muérete. Ay, quedas. Que te pase lo que te pase. No si te querían. Sobrevives, no, Pabi, no te querían, déjame decirte. No, mi mamá siempre fue como que no es cierto, métete. Íbamos no mucho pasa con nada. Una tía que es doctora. Aparte, tía, si es chapoteadero, no pasa nada. Ajá, mi tía Tita, doctora Ramírez, y ella siempre decía, Tita, que se metan. Contá así. Ya si vomita, que vomiten la verga, no importa. Aquí respiración, sí, aquí pues electrochocks. Pero no, nunca nos. ¿No? ¿No? Bueno, ya mencionamos cuál deporte no realizaríamos. Uh-huh. ¿Cuál sí les habría gustado ser ustedes un atleta de alto rendimiento de ese deporte? A mí sí me gusta el voleibol, fíjate. Ya ves que mi hermana tu juega, hermana y tu sobrina, exacto. Y Dani juega. Dani justamente está como en esa etapa en la que ya le dicen, o le vas a seguir, para porque, ser porque sí está muy buena. Bien, ajá, en el voleibol. Tiene buen nivel. O no, pero si le vas a seguir, ahorita es tu decisión de, le tienes que dedicar tiempo, tienes que, ya come diferente también. Pero están esas. Y sí, me gusta el voleibol. ¿De voleibol te habría gustado? Sí. ¿A ti, Fabi? A mí, ay, es que son muchos. Dale. ¿Cuál de todos? Siempre me gustó el baile, la danza contemporánea, como tal, o la gimnasia. El básquet lo practiqué hasta la prepa y definitivamente la natación, porque el agua, el andar en el agua me encanta.
Le encanta andar en el agua. Me encanta andar en el agua. Entonces, aquí con las confesiones de plan. Pues a mí definitivamente la gimnasia olímpica artística sería definitivo lo que sí me habría gustado. Sí. Es que sí. De hecho, la practiqué de chica, pero realmente como que no tuve muchas ganas ni mucho talento. Hice ahí mis pininos, pero nunca competí. Pero es algo que me gusta porque pero es tu una disciplina. Sí, ¿no? Sí, mi hermana sí, mi hermana ahorita es de entrenadora y juez de gimnasia. Le mandamos un saludillo a Connie. 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 Y ella, bueno, en la familia está el deporte de la gimnasia. La natación, como bien dices, el agua me gusta, el nado sincronizado, que va como combinadito. Uh-huh. Pero ay, me cuesta mucho trabajo el contener la respiración y que se te meta el agua a la nariz. Nado, sí, no, me antoja la natación. ¿Sabes que yo siento que no podría ese el juego de pelota en agua, el waterpolo? Porque así como me la pasan y yo flotando, me va a yogar. No agarras la coordinación. Esa es la pelota. Me va a yogar. No, no agarro la pelota y digo, o sea, que no me la avienta, ni yo me cansé. Puede ser que a lo mejor sepas nadar y entonces no pasa nada. Pues si estás sí, en ese deporte. Se cansa. Sí, eso sí, yo creo que es de los más cansados, lo que es en el agua. Sí. Porque la parte de la fuerza de tu cuerpo, sí, la resistencia con el agua. Sí, me muevo, pero que digas, ay, así 40 minutos de partido, no. No. Que ni siquiera sé cuánto dura, oye. Ajá, sí, sí. No sé cuánto dure, pero me ahogo. Un partido de waterpolo. En 5 minutos con que deje de respirar. Sí, ese sería uno de los que me encantaría y bueno. ¿No te imaginas yo tirada en la alberca sin oxígeno? Me ahogo con 5 minutos que deje de respirar y dije, pues sí, obvio. Y menos si no alcanzo el piso. Ese es otro temor de las profundidades. Yo como soy alta, miren. No tiene problema. Esa parte me favorece para... Pues para la alberca, ¿verdad? Porque para el mar no tiene palabra de honor. No tanto sentido. Pero para la alberca... Son más ondas. Sí, ya sé. Yo retomaría... O sea, tú y yo nos ahogaríamos. ¿Se ahogarían? Tú y yo nos ahogaríamos juntas, sí. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Tú flotas mucho así 40 minutos? Sí. ¿40 minutos? Me gusta flotar. O sea, como más que la nadada, a mí me gusta flotar. O sea... Quedarte es que así acostadita en el agua. Exacto. Ay, no, literal. Esa que chiste, te lo juro. Van a tú dices flotarlo con movimiento. Sí, paradita, estás no, jugando. Pues, ah, no, está, no, ese es más no, cansado. Pues es que si te cansas si ya te no te quedas como muertito. Sí, ahí, si te me hago de así, muertito, pues ajá, no veo dónde viene la pelota. Si me pega en la cara. Me ahogo otra vez. Y volvería al punto que en alguno de los programas llegamos a comentar cuando hemos tenido invitados relacionados con música y ahora con deporte, que son de las tres con baile también, áreas que puede ser arte, deporte y matemáticas, no, volviendo al punto. Digo, matemáticas puedes decir, ay no, pero esas tres áreas son las que nos decían Platón y Aristóteles que eran esenciales para los niños para desarrollar un mejor espíritu como seres humanos. Entonces, puede ser que no sean las matemáticas, me iría al intelecto. Pero está. Pues es que la matemática es eso. Es pensar más como la lógica. Diría la matemática nuestra senadora ilustre. Díganle que es la matemática para que no se hagan bola. Sí, pues el tema sí es de verdad mucha decisión, mucho compromiso y a ir encontrando los espacios, que realmente yo digo la pasión, ¿no? Porque si no te mueve también, algo... Independientemente de que seas como súper profesional, ya así de alto impacto, de alto rendimiento, la más mejor de todas, la natación como tal es un deporte o una actividad obligada ya para todo ser humano. O sea, es como un seguro de vida. O sea, considera también, ¿no? Que si no sabes nadar equivale como analfabeta. Sí, sí, es como un seguro de vida para sobrevivencia, los exactamente. Lo tienes en cualquier lado y no bueno, te tienes por el pendiente no porque manejar. Se te vaya a ahogar el chamaco, ¿verdad? Y ¿manejar? Manejar. Es que, ¿sabes qué? Como que herramientas, estoy hablando de herramientas de trabajo. Ah, ¿yo qué? Dije, así manejar, como dices. ¿Nadar? ¿O qué? Nadar para la vida, herramienta de trabajo. Ok. Sí, mañita. Bueno. Manejemos nuestra vida, vamos a nadar. Ya estamos de regreso y bueno, pues ahora les vamos a presentar el currículum de nuestra invitada. Ella es, ustedes la conocen seguramente. Orgullo celayense.
Orgullosamente celayense, dos veces olímpica y considerada la nadadora más rápida en la historia de México, multimedallista centroamericana, panamericana y finalista en Copas del Mundo FINA. Primera mujer mexicana en hacer historia en una Copa del Mundo FINA, al nadar una final y hacer 53 segundos en los 100 metros libres. Máxima medallista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Con 5 oros, 1 plata y 3 bronces, la mejor velocista mexicana en la historia, con 2 Juegos Olímpicos en su trayectoria y ya inició el camino rumbo a París 2024. Ella es Liliana Ibáñez, bienvenida. Ya está con nosotros Liliana Ibáñez. ¡Woo! Bienvenida, Liliana, muchas gracias. Muchas gracias, Elena, gracias por la invitación a las tres. Gracias. Feliz de estar aquí en Expresa TV con ahora ustedes. Ahora sí, grábelo, márquelo todo, porque después ya que esté así, sí, súper, 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 famosa, que esto ya es lo top, es. Esto es top. No, esto digo, es top. De que ya lo es, pero todavía falta que la veamos en las Olimpiadas y que gane su medalla de oro y que nos vayamos así, súper gritones, aquí en Celaya, en la columna de Independencia, a gritar. Y ya sepan que estuvo en Diálogos entre Iguanas, oiga, por favor, oiga, con el gusto. Entre iguanas. Entre iguanas. Entre iguanas. Una iguana es nadadora. Es una polémica que ya le contaremos. Ya nos dijo dinosaurios. A nosotros, a los muñecos. Es que dijo, ¿y los dinosaurios que representan? Nos representan a nosotros. Unas iguanas un poquito con más edad. Sí, dijimos, sí, tenemos algunos años mucho más. Es que ya. Oiga, decía la compañera Elena, la anduvimos correteando casi a dos. Exacto. Años que va a cumplir este programa. Que como nosotros no nadamos, altura, sí, cuerpo, sí, condición, la íbamos a alcanzar. No, por eso nos tardamos. Jamás. Por eso nos tardamos en alcanzarla. De haber sabido, hubiera venido desde el primer minuto, pero la verdad es que no sabía, pero yo soy feliz de venir y compartir con ustedes, porque si algo me siento orgullosa de decir, es que soy celayense. Eso lo llevo en la sangre, en las venas. Pues y azúcar. Y ustedes saben que no, o sea, muchas veces no estoy en Celaya porque estoy entrenando fuera del país o a veces en altura, en Ciudad de México, en Toluca. Pero cuando vengo, de verdad que para mí es el lugar donde yo me refresco, me relajo, me siento en casa. Entonces, discúlpenme la tardanza, pero ya llegó. Cada que venga les voy a mandar mi calendario y vengo a visitarlos. Sí, vamos a insistir, ¿eh? Por supuesto. Así es. Pues vamos a entrar en materia, Lili. Exacto, ya estábamos a ver, platicando un poquito. Tú nos corrijas todo lo que estábamos diciendo antes de que sí, llegaras al siguiente bloque. Los... Sí, has dicho. Sí, mi mamá se está riendo. Ella sabe, sabe todo el pues, que maneje. Primero que nos cuenten efectivamente eso. Estábamos hablando, bueno, tú empieza con el tema de lo de lo de yo conozco. ¿Estudió gimnasia? No, estoy segura si cuando tú estabas entrando en gimnasia, era también cuando yo colaboraba con mi hermana en el equipo de Esgisel, que le mandamos un saludo. Mi hermana Conchita fue maestra de Liliana en gimnasia cuando tenías 6, 7 años aproximadamente. Sí. Y ella me platicaba, decía, invítenla, y que siempre... Tú muy, muy cumplida, tu mamá siempre muy disciplinada, llevándote, muy amable, por cierto, lo comentaron. Y en algún momento que sintieron tristeza, pero al mismo tiempo algo muy padre, cuando llegaron a despedirse, en el momento en que ya Elena dijo, ¿sabes qué? Quiere ahora incursionar en natación. La verdad es que yo no fui, ¿eh? O sea, yo no elegí. Ya es, va a salir el peine. A mí ese, o sea, yo he comentado en diferentes momentos que tuve que decirle que no a muchos deportes, pero la gimnasia fue uno que yo no decidí decirle adiós porque a mí me encantaba la gimnasia. Y hasta la fecha yo veo la gimnasia en los Juegos Olímpicos. De hecho, cuando estoy haciendo gimnasio, ocupo muchos ejercicios de calistenia que aprendí en la gimnasia para prepararme para la natación. Pero yo era tan chiquita que realmente esa fue una decisión de familia, de más de mi mamá que mía, porque yo sí amé la gimnasia. De verdad, yo, o sea, contaba los días por qué dar las vueltas, los mortales. Aparte ya me salían los mortales. O sea, fue un proceso de parado de manos, después ruedita, después mortal, ¿no? Entonces, yo ya había llegado a esa parte donde ya me estaban incluso invitando al equipo, que yo decía, es que yo sí quiero, porque me había costado. Pero sí entiendo, en la casa desde chiquita solo tuvimos un carro. Entonces la movilidad fue un problema porque mi mamá me llevaba a natación, me llevaba a entrenar básquetbol en las tardes, me llevaba a gimnasia, me llevaba a la escuela y a veces hasta dos veces a natación. Entonces sí entiendo su problema de llevarme, ¿no? Y traerme.
Y creo que fue más un problema de ya no tenemos tiempo y ya, o sea, ya se nos acabó el tiempo para llevarte. Pero yo amé y hasta la fecha yo amo la gimnasia. Pero sí creo que soy muy alta, ¿no? Ajá. Yo mido 1.80, entonces a lo mejor imagínate, y en el futuro... O sea, si hubiera con los tacones aquí a humillarnos también, además. Pero yo, la gimnasia es un deporte que yo te puedo decir que yo nunca, yo no creo que yo le hubiera dicho que no. El ballet, en otros términos, uh-huh. sí es un deporte que yo, por ejemplo, tomé la decisión de decir que no quería seguir, porque si tenía que quitar algún deporte, pues el ballet era como el más, no sé, clásico, y ya sabes, a mí me gusta la adrenalina, yo soy una mujer que intensa. Va a la feria y se sube a los juegos que más vueltas te den y todo, ¿no? Entonces, el mareo y la cosa en el estómago. Pero definitivamente fútbol, natación y gimnasia fueron mis deportes favoritos de toda la vida. ¡Wow! Sí. Qué padre. Pues sí, como dices, ¿no? Hubo el momento en que tuviste que elegir, uh-huh. pero qué padre que hayas podido con ambas. Y luego te metiste de lleno en la natación, ¿y qué pasó? ¿Cómo dijiste, pues yo no me uh-huh. quedo en la alberca de Celaya? No, mira, después de dejar la gimnasia, todavía estaba haciendo fútbol y todavía estaba haciendo algunos otros deportes extracurriculares en la escuela, ¿no? Iba también al básquetbol, iba a la natación y pues... O sea, ¿qué tenías que hacer? ¿A ti te encantaba? No, yo nunca estaba sentada, nunca. Y hasta la fecha. Y la mamá ¿sí? dijo, ¿cómo la entretengo? Sí, realmente me canalizaron la energía en el deporte y es algo que si hay mamás que nos están viendo, papás, es una excelente manera de canalizar a sus hijos, porque en vez de que estén en los videojuegos o en la uh-huh. tele o en sentados o en la calle, el deporte no solo canaliza tu energía, sino que te da una disciplina en ese proceso. Definitivo, y es una disciplina que cuando somos niños, muy probablemente, no entendamos como tal, ¿no? O sea, uh-huh. que la disciplina solo sea algo que decimos, ay, me tengo que levantar temprano, ¿por qué diario? ¿Por qué no puedo faltar? ¿Te pasó eso? Sí, claro, mamá, no. No quiero ir hoy a nadar. O sea, no totalmente. A ver, no hubo una sola madrugada, o sea, no te puedo decir que hubo una sola entrenamiento de las 5 de la mañana que yo voluntariamente me paré y dije, voy a ir hasta los 17 años. No lo existió. Mi mamá iba y me jalaba de la cama. Y te voy a decir, había veces que en la mañana era la única nadadora que iba a entrenar, porque es algo muy difícil levantarte a las 4:40 cuando te dormiste a las 10, 11 de la noche haciendo tarea. Wow. O sea, es algo que, o sea, el sueño es algo duro. Sí. Y cuando eres joven, algo lo que necesario. Menos quieres ajá. es levantarte temprano al agua fría, ¿no? O sea, oh my God. Es lo que menos. Pues en el momento sí, en el momento yo lo vi como, ay, otra vez mi mamá me está parando, ¿no? Pero después ya lo entiendes. Ya cuando yo llegué que acepté una beca en Estados Unidos en la Universidad de Texas A&M, que llegué y que tú faltabas y se te acababa la beca, que es con lo que comías, con lo que pagabas renta, con lo que tenías para vivir. Entonces yo en ese momento dije, todo eso que yo pensaba, mi mamá es una generala casi, dije, gracias mami, porque todo eso ya nada más lo tuve que volver a hacer, pero yo solita. Ya estabas acostumbrada. Exacto, darle continuidad, pero poniendo mi alarma y yo haciéndolo, pero es algo que ya había hecho toda mi vida. Claro. Entonces no era algo nuevo para mí, no me costó mucho trabajo en ese aspecto. Sí. Oye, en esta parte que decía la iguana Mayita hace rato, ya cuando conviertes un deporte en tu forma de vida, que se vuelve ya lo que vas a hacer por siempre, ¿Cómo te llegó ese momento de decir, es que yo ya no puedo echarme para atrás? Te vas a Estados Unidos, te vas uh-huh. becada, esto no puedo regresar, como dijo ella, a la alberca de Celaya. ¿Cómo viviste ese proceso? Yo creo que son procesos que yo tengo la filosofía de que la vida no te los pone hasta que estás lista para que te los ponga. Perfecto. Uh-huh. Y cuando tú les dices que sí a esos procesos, es cuando tú quieres hacerlos. Porque muchas veces, y me imagino que ustedes lo han vivido y las personas que nos están viendo lo han vivido, que se presentan oportunidades en tu vida, oportunidades trascendentales, oportunidades que son revelatorias de qué es lo que vas a hacer en el futuro, quién eres y qué es lo que, si van con lo que quieres ser o si no van con lo que quieres ser. Llámese un trabajo nuevo, llámese a lo mejor una relación, una oportunidad de mudarse de una ciudad, a lo mejor cambiar de trabajo, ¿no? O sea, exacto. cosas así, que se te presentan y entonces tú tienes la oportunidad de decir si quiero o no quiero. Obviamente hay un análisis dentro de esto que va con quién soy y qué quiero ser y claro. si esto me va a llevar a donde quiero ser. A mí cuando se me presentó la oportunidad de
de firmar la beca para irme a Estados Unidos no fue algo que tomé a la ligera, fue algo que yo duré casi un año y medio en decidir, en firmar. Tenía 17 años. Tenía 17 años y yo la firmé hasta que cumplí 18 y... Y poquito. Y días. ¿Por qué? Porque ahí viene la historia de que mi mamá no quería que yo me fuera a Estados Unidos. Entonces, el entrenador se tuvo que esperar hasta que yo fuera mayor de edad para yo firmar. Porque mi mamá no quería firmar ese documento, ¿no? Que es un documento que no podía firmar yo como menor de edad. Uh-huh. Entonces... Entonces, la decisión de que aunque ella quisiera... Aunque yo quería irme. Yo siempre supe que yo quería, pero no podía yo firmar. Pero cuando cumplí 18 años, hice mi viaje a Estados Unidos, a Texas, vi la universidad, vi la alberca y en palabras de mi entrenador, vi todo a lo que le estaba diciendo que no. Uh-huh. Yo dije, sí quiero. A pesar de que le estaba diciendo que no a la persona que me dio la vida, a la persona que me había hecho la mujer que era, a la persona que me acompañaba en todo momento. Pero ahí creo que entró un poquito mi papá, que pues... Usualmente los papás están detrás de bambalinas, pero creo que representan un pilar muy importante emocionalmente en los hijos, ¿no? Sí, y para mí mi papá siempre fue mi héroe y la persona que, no sé, a lo mejor mi papá y yo conspirábamos contra mi mamá, porque yo soy hija única además. Entonces, no, sí fue una decisión radical que yo tuve que a lo mejor tomar una decisión por mí de lo que quería, en contra de lo más grande y lo más valioso que hay en mi vida, que es la opinión de mi mamá. Claro. Entonces, yo creo que una vez que vas en contra de eso, ya no hay vuelta para atrás. Claro, o sea, yo lo hice porque realmente quería hacerlo. Sí, porque te apasionaba. Es que, ¿sí? Es que eso es lo que te puede mover, uh-huh, ¿no? Porque si no, si te, como dices, a lo mejor te puedes frenar o algo. Obviamente, pues como todas las mamis, ¿no? Que dice, no, pero no tan lejos. Chiquita, ajá, ¿no? Ajá, exacto, sí. Sola, sola. No, y menos a otro país. La capacidad de, sí. O sea, de que, oye, es que yo... Además, ellos no tenían visa. Entonces, ellos sabían que no me podían visitar. Iba a llevar. Ya. O sea, yo nunca los dejé. O sea, hasta, bueno, hay una historia de a los 16 años cuando... No, 15, 14 años cuando fuimos al Estado de México a una competencia. Me fui en el camión sola por primera vez. Con el equipo de Orcas en ese entonces, que nos fuimos todos juntos en el camión. Bueno, mi mamá y yo chillando para yo subirme el camión a Toluca. Y mis papás atrás en el carro conmigo, todo el camino del camión, pero yo chillando porque no iba en el carro, porque iba en el camión. O sea, ese grado era el apego que yo tenía con mi mamá. Y esa, o sea, a mí sí me impresionó ese momento, pero yo lo hice tan segura de que eso era lo que quería en la vida, que nunca me arrepentí. Y nunca pensé, ay, ya me voy a regresar. No, nunca jamás existió esa opción para mí. No, ya en ese punto de inflexión de decidir, ¿sí? Era realmente tu deseo, ¿sí? Contra alguien que, tu mamá, tu papá, y sí, que siempre te impulsaron para hacer el deporte, pero ahí te decían que no. ¿Cuál es la idea detrás de yo ser capaz de decir, no estoy de acuerdo? Era porque lo que estaba mi mamá representando era miedo. Si yo hubiera visto realmente que era algo, sí, no sé, por mis metas o que era lo mejor, pero era el miedo en contra de... Entonces ahí sale, yo creo que cada persona que dice, sí existe el miedo, ¿no? Pero esto es lo mejor para mí. Y ella sabía que era lo mejor para mí, pero sus peros eran, es que está peligroso, es que vas a vivir sola. O sea, todo era sobre el miedo. Y uno a esa edad, a los 17 años, pues lo que menos tiene es miedo. Claro. No, uno lo que siente es que... Me lanzo. El entrenador me dijo en Tijuana, en el año 2009 o 2010, Steve Bulman me dijo, si tú te vienes, yo te hago olímpica. ¿Tú crees que yo le iba a decir eso? Que no, si era lo que más quería yo en el mundo, ser nadadora olímpica. Entonces yo tuve que ir en contra de todo, en contra de los miedos, para demostrarle a mi mamá que no había por qué tener miedo cuando sabes la persona que eres. Porque aparte, ella me hizo la mujer que soy. No había miedo que temer. Yo iba a seguir siendo la persona que soy, en otro idioma, con otra gente, pero creo que eso nos demostró como familia que cuando estás bien educada, cuando sabes quién eres, claro, no hay nada que temer. No hay mucho que temer. Oye, Lili, justamente, una cosa es que ya te diste el primer brinco a Estados Unidos para ir a la universidad, pero no se trataba nada más de ir a la escuela, porque ya, ¿cómo te brincas, como dices también, a decir, sí quiero ser olímpica? Nos lo vas a contar después de la pausa, porque si no, la
productora nos va a mandar. Regresamos. Esa productora. Estamos picadas. Ya estamos de regreso. ¿Sí? Lili, ¿qué es lo que tú, qué es lo que te convenció? Porque al final de cuentas, pues a lo mejor era, sí, ok, está padre la alberca, pero sigue siendo la universidad. Uh-huh. Pero tú ya te metiste a jugar ligas mayores, que te implica mayor dedicación, mayor compromiso. Y pues sí, que ya lo tomes como, esta es mi vida y quiero dedicarme a ella. ¿Qué sigue de la universidad? ¿Qué sigue de ahí? ¿Llegas a la universidad becada y luego? Ah, ok, bueno, llego y obviamente fue un shock, te voy a ser sincera, los primeros dos días, o sea, me quedé en la casa de una de las nadadoras, donde pues había pizza en el refri, sí, o sea, muy diferente a lo que yo había vivido en mi casa, que era en la casa... Otro régimen. No, de verdad, es que parece broma, pero es cierto, te lo juro que sí. En la casa, su casa, aquí en Celaya, de donde justo vengo de comer brócoli con verduritas y carne, hasta la fecha, yo no me acuerdo, o sea, era raro que en la casa hubiera algo así como ni frito, ni grasoso. Es más, mi mamá no cocina con sal. Que hubiera algo. Entonces, todo era, o sea, cuando llegué allá, era así como de azúcar, sal, o sea, grasa. ¡Wow! Claro. ¿A qué sabe esto, no? O sea, sí era así como wow. Pero esos dos días sí fueron como un shock. ¿Por qué? Porque yo había estado en una escuela bilingüe desde el kinder hasta la prepa, que fue el Colegio Panamericano. Pero uno dice, sí, yo era la de las excelencias, en primer lugar y todo. Bueno, entrar a una clase en inglés es otro... O sea, yo salí como entré, haz de cuenta, no entendí nada. Y yo dije, bueno, pues o sea, yo tenía 9, 8, 10 de promedio. ¿En inglés qué pasó? Pero el profesor era de Irán. Entonces, ¿te imaginas el acento iraní con mi... O sea, principiante para tomar una clase en inglés. No. Yo dije, ¿en qué me metí? O sea, ahora sí estoy en problemas porque yo pues estaba acostumbrada a sacar 10, a siempre sacar excelencia, y mi primer examen saqué una C. ¿Qué? Entonces yo sí me quedé así como de, ups, o sea, sí estoy en problemas porque realmente sí estudié y le eché muchas ganas. Pero no y estoy entonces, en el nivel. No estoy en el nivel de inglés. Entonces llega el que la hace como de... La persona que te ayuda como el tutor, el asesor, de la universidad, pero atlético, porque es universidad, el sistema de la NCAA, que es el sistema colegial de Estados Unidos, tiene un sistema en el que los atletas no solo son estudiantes o un atleta más, sino que tienen todo un equipo de soporte que viene siendo un nutriólogo, un psicólogo, un asesor personal especializado para atletas. O sea, no es nada más el de la universidad, no. Sino que te dice, ok, tú vienes de Irlanda, porque viene gente de todo el mundo. Yo venía de México, había una niña de Irlanda, había una niña de Canadá, había gente que no sabía el sistema, y él saca tres pelotitas, ¿no? Y empieza a hacer malabares, o sea, hasta malabarista, ¿no? Ajá. Me dice, mira, Lili, esta es la situación. Esta pelota eres tú como persona. Esta pelota eres tú como atleta. Y esta pelota eres tú como estudiante. En la vida lo que vas a tener que hacer aquí es malabarear esas tres cosas. Y yo estoy aquí para ayudarte a hacer eso. No espero que de la nada lo sepas hacer, pero lo único que espero es que tengas la comunicación para decirnos cómo te ayudamos, porque aquí tenemos todo el sistema para ayudarte. Llámese que si no sabes qué comer, hay una nutrióloga que te puede acompañar al restaurante de atletas y decirte qué es lo que tienes que comer para tu prueba. Si te sientes muy presionada con los exámenes, te hacemos una cita con la psicóloga, tanto terapéutica como deportiva, para que te guíe tanto en la vida como en el deporte. Si sientes que algo te falta, no sé, en tu dorm o algo así, tu beca incluye gastos extras que pueden ser, si el colchón no te gusta, te podemos comprar un colchón. Okay. Sí. A nadar. No, de verdad. O sea, una beca que te puedo decir que al mes eran más de $60,000. Claro. Es una beca impresionante y yo tenía una beca al 100%. Entonces, a mí me incluía desde los chicles hasta todo, ¿no? Bueno, con lo que ahorrabas te podías comprar hasta un carro. Yo me llegué a comprar un carro con lo que me sobraba de la renta y de todo eso, ¿no? Pero entonces, cuando me enfrenté a ese sistema, no solo aprendí a ser disciplinada y hacer todo lo que mi mamá me había enseñado, sino que aprendí a saber cómo pedir las cosas. Porque yo estaba acostumbrada a algo,
que mi mamá siempre me ofreció lo que yo necesitaba porque ella vivía conmigo y sabía lo que necesitaba. Lo detectaba y te lo daba. Exacto. Pero al llegar allá yo tuve que aprender a pedir. Tuve que aprender, a ver, necesito ver a la psicóloga, necesito ver a la nutrióloga, acompáñame literalmente, porque en mi primer semestre yo subí 24 libras, que son casi 13 kilos, en 6 meses. Wow. ¿Por qué? Pues porque del caldo de pollo pasé a las galletas con helado en medio, ¿no? La pizza. La amiga, ¿no? Y compañerita de natación. ¿Te comiste pizza? Sí, claro, ¿no? llegué y ya, por supuesto, sí, ¿no? Y en el comedor de atletas en Texas, el pollo frito es lo máximo. O sea, el pollo frito y todo lo frito habido y por haber, las hamburguesas, la carne asada, fritas, las papas fritas, las galletas con helado en medio. O sea, es muy famoso esto en Texas. Les encanta cocinar y poner al horno galletas, pastelitos y todo. Entonces, a mí sí fue un shock en todos los sentidos. Pero fue un shock que después ya con el tiempo pude adaptarme, supe pedir la ayuda a quien necesitaba y ya pude crear una estabilidad que fue lo que me ayudó a un año y medio después asistir a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Wow. Wow. Liliana, eres la nadadora más veloz de México. Sí. Qué emoción. Lo digo, dices, te hinchas orgullo. Sí, claro. Nacimos en la misma tierra. Exacto. Para que vean que la tierra es buena. Sí, exacto. Aquí hay buena mata. ¿Qué representa para ti? Ayer yo le comenté a mi hijo y así. ¿Es en serio? Sí. Es hijo la nadadora más rápida de México. ¿Y la vas a conocer? Ajá. Ya la conozco. Es fíjate que es algo que no solo me llena de orgullo, sino que poderlo vivir como lo estoy viviendo ahorita, de que, por ejemplo, ahorita estoy en mi semana libre, ¿no?, de dieta. O sea, mi nutrióloga lo sabe, hasta el lunes empieza ya la dieta otra vez. Entonces, ahorita se puede decir que puedo hacer mi tour culinario en Celaya. Ah, genial. Y anoche, por ejemplo, fui a los tacos y tres personas se paran y Lili, nos regalas una foto, es que ella es tu fan. O sea, la gente celayense, no quiero decir que aspire, pero admira los logros que he tenido. ¿Por qué? Porque se relaciona con ellos. Y para mí eso, para mí eso es algo increíble. ¿Por qué? Porque puedo hacernos sentir. Porque me ha costado y nos ha costado, porque ha sido todo un trabajo en equipo. Y no ha sido nada más mío y de mis papás, sino que todos a lo largo de mi carrera han sido parte, porque Celaya me ha apoyado, porque Guanajuato me ha apoyado, porque han apoyado mi camino y porque hasta la fecha, o sea, llego y el presidente municipal me recibe. O sea, sí es algo muy bonito que creo que quiero llevar a todas las partes del mundo. Cuando yo voy a una final de la Copa del Mundo o en Chile, que estuve apenas, y que salgo y que cuando me presentan dicen de Celaya, México, ¡uf! Para mí es así lo máximo, porque yo amo mi ciudad. Amo mi ciudad, soy una enamorada de mi ciudad. A mí el escudo celayense es algo que yo tengo en mi cuarto, y que el logo de Di Forti Dulcedo, yo me represento con eso, porque creo que yo digo que soy una mujer dulce y fuerte, porque somos buenos. En Celaya somos buenas personas, pero somos fuertes. Exacto. Somos personas luchonas, somos personas que no nos caemos a la primera y que si nos caemos nos levantamos. Entonces, todo esto que yo aprendí de todos ustedes, de los celayenses, de mis papás, de los amigos de mis papás, de mis entrenadores, de mi escuela, yo lo llevo cuando voy a las competencias y yo digo, bueno, a lo mejor yo hoy no tuve el resultado que quería tener, pero voy a entrenar más fuerte. Y cuando llegas después de entrenar más fuerte y te va súper bien, dices, es que esa es la ley de la vida. ¿Sí? Levantarse, ser dulce y ser fuerte. Ay, y estás haciendo una contribución. Un aplauso, por favor. Sí, aplauso. Sí. Porque es lo que queremos también mostrar aquí en el programa, cosas bonitas de nuestra ciudad, cosas importantes de la gente que estamos aquí. Como decimos, habemos más buenos que los que no son tan buenos. Y entonces hay que levantarnos y hay que inspirar a todos los demás. Por supuesto, y no con esto, o sea, quiero decir que todo sea miel sobre hojuelas. Yo creo que, o sea, yo soy muy respetuosa de todas las personas que expresan su manera de ver las cosas, ¿no? Pero creo que al final, el que siempre haya alguien que te diga, tú puedes, el que te dé un empujoncito, vamos, y que entre nosotros los celayenses lo hagamos, todavía es una diferencia, porque la verdad es que, o sea, yo a mis paisanos los adoro, a gente amigos de otras partes del país,
Pero cuando me dicen, es que soy celayense, ya ahí ya hay una relación. Ya se armó. Ya ahí hay una relación inquebrantable. O cuando me dicen, sí, yo también soy de Guanajuato, ¿no? En Estados Unidos hay muchos guanajuatenses. Yo en Texas y en California, que son los dos estados donde he entrenado y que tengo muchas relaciones y que voy seguido, siempre que me encuentro a alguien y que me dicen, no, es que yo soy de ahí cerquita de Celaya, ¿no? De, me dicen siempre, de Salamanca, de Villagrande, Irapuato, pero siempre me dicen, yo ahí cerquita de Celaya, porque Guanajuato, pues todo está cerquita, ¿no? Sí. Entonces, todos nos relacionamos y para mí ese es un link cultural, social, emocional, hasta emocional. O sea, cuando hablamos de que, oye, las guacamayas, oye, el joconostle, oye, las gorditas de tierras negras. O sea, ahí ya y así como me siento en casa. Sí. ¿No? Eso es algo que no se va a replicar. Así yo vivo en Timbuktu, nada va a ser Celaya. Así es. No, y de verdad decíamos, es muy importante lo que estás haciendo porque, fíjate, tú sí eres de las personas líderes que puede cambiarle el chip de que uno busca Celaya y encuentra cosas padres y cosas buenas. Totalmente. Exacto. Y tenemos muchas cosas buenas, muchas cosas positivas. Tenemos, yo creo que somos líderes, ¿no? Yo siempre, cada que alguien habla de Cajeta, yo digo, sí, yo soy de... Y la bola del agua está llena de Cajeta. ¿Llena de Cajeta? ¿No? O sea, siempre, y vayan y sale Cajeta, está la llave. Lleve su pan. Yo amo sacar esas cosas positivas de nuestra ciudad, porque hoy, por ejemplo, estuve en el premio estatal, ¿no?, de la juventud. Ajá. Y muchos celayenses haciendo robots, lanzando cohetes al espacio, o sea... Es algo muy padre que creo que hay que resaltar más esas historias de éxito, claro, ¿no? Porque hay muchas, las hay, sí, pero a veces, muchas veces, pues no las conocemos y hay que rascarle y ahí les agradezco y las felicito por sacar estas historias de sí, éxito, por llevárselas a los a las mamás, a los papás, porque creo que esto es súper importante, porque la gente... Te voy a ser sincera, creo en mi experiencia que de lo que ves, tanto en redes sociales, como en la tele, como en el radio, como en los medios de comunicación, eso tiene un impacto en tu vida emocional en el día. Sí, claro. Lo que ves, si ves algo triste o algo malo, ya saliste también enojado, ¿no? O si ves algo positivo, ya saliste inspirado, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo soy fan de llevar ese mensaje positivo a la gente. Y les agradezco a ustedes por llevar ese mensaje positivo y por eso te trae. Porque las personas que nos ven salgan inspiradas de su casa, exacto, y digan, hoy me voy a comer el mundo. Sí, exacto. El consumo de medios, importante, sí, cuidarlo. Lili, ¿qué se siente estar en una competencia internacional? Es algo muy, muy padre, sí. Es algo muy, muy padre que yo creo que, si bien los deportistas... pues hoy en día a mí me encanta la disciplina de entrenar, tengo todo un ritual de entrenamiento, para mí el entrenamiento es algo importante para mi vida, para mi desarrollo personal, es un proceso de crecimiento personal casi casi, pero la competencia, y te lo podrán decir todos los atletas, o sea, hay muchos que no les gusta entrenar, pero la competencia a todos nos gusta nadar rápido, a todos nos gusta llegar y ganar. Claro. Porque es parte de nuestra competitividad natural, sí, instintiva del ser humano, instintivo, ¿no? Creado a la meta. Entonces, cuando vas a una competencia internacional y que no nada más vas a competir por ganarle al de al lado, sino que llevas la gorra o de México, o de Guanajuato, o de Celaya, y que vas representando, y que hay gente de otras partes del mundo, y que sales y dices, de Celaya, Guanajuato, México, dices, no nada más voy a competir por mí, voy, ajá, a competir por los cientos de miles de personas que represento. Y no que sea una presión de decir, es que si no lo hago bien, no, sino que sea un impulso. Un respaldo. Y que sea una motivación de decir, ¿sabes cuántas personas de Celaya han ido a unos Juegos Olímpicos? ¿Sabes cuántas personas han ido dos veces a unos Juegos Olímpicos? Claro. Eso es una motivación para seguir. Y es una motivación también porque yo creo que... Yo me siento agradecida por todo lo que he tenido por parte de la sociedad, de la gente que me ha apoyado, pero también me siento con la responsabilidad de regresar, ¿no? De regresarle a la sociedad, a la juventud, a los niños. Entonces, hoy en día, yo como parte de, pues, de esta retribución, ¿no? De como lo mencionaron hoy, mi hipoteca
social que tengo de regresarle a la sociedad, pues yo he creado tanto conferencias motivacionales como clínicas de natación, donde yo quiero compartirles las técnicas que he aprendido alrededor del mundo, que es algo que no, sí, y que no solo he hecho aquí en Guanajuato, sino que también fui el fin de semana pasado a Morelia a compartirlas, me las piden de Puebla, de Ciudad de México, las hemos hecho inclusive en Estados Unidos. Pero para mí hacerlas en mi estado es muy importante, claro. Porque yo me formé aquí. Porque cuando yo nadaba no existían los centros acuáticos enormes olímpicos que hoy existen. No existe la alberca, no existía la alberca Lilian Ibáñez, no existían todos estos centros que hoy en día digo, ¿cómo yo puedo aportar para que las personas hagan mejor uso de estos centros? Que si ya están, ¿cómo los impulso a que vayan y se inscriban y digan, yo quiero que mis hijos se inscriban? Entonces, pues hoy en día no nada más soy la persona que va y representa, creo que también soy, quiero enfocarme cuando regreso de competencias, intento dedicarle tiempo a esto, a compartir con la gente y poder regresar, pues, de lo mucho que me han dado. Sí, sí, sí. Le voy a interrumpir. Padrísimo. ¿Estás diciendo despedir? Ya se acabó. Ya se cortó un bloque. Por eso me asusté. Nos falta un bloque. Antes de que nos corra la boca, calladas. Hasta dijeron, tiene buena plática, no nos va a costar trabajo. Pero no pensé que nos dejaras así. Nos estás inspirando, nos estás motivando. ¿Qué sigue para ti? Pues bueno, tenemos más Liliana para rato. Claro que sí, claro que sí. Viene, viene el final de 2023 y hasta julio de 2024, que son los Juegos Olímpicos de París 2024, donde quiero ir a mis terceros Juegos Olímpicos. Me voy a preparar fuertemente. Todo el fin de este año voy a competir en el US Open, que va a ser en Carolina, en Estados Unidos. Y después quiero ir al Mundial, que va a ser en Qatar. Y después buscar una competencia donde dar la marca. Perfecto. Para los Juegos Olímpicos, porque para nosotros en natación no hay un evento selectivo para dar la marca, sino que tú puedes elegir cualquier competencia fina. Está excelente. Para dar la marca. Entonces, ese es lo que queda deportivamente hasta el 2024. Después habrá un análisis, una reflexión, introspección para saber qué sigue, ¿no? Para saber qué sigue con mi vida, tanto profesional, educativa, como deportiva. Pero ahorita estoy enfocadísima y en la parte más bonita, que es que sé lo que estoy haciendo y sé a dónde voy hasta julio del 2024. Excelente. Wow. Por si son peras o son manzanas, yo me voy a atrever. No es un premio olímpico, pero con mucho orgullo de la ciudad. ¡Ay, gracias! ¡Qué linda! ¿Soy dinosaurio rosa? ¡Dinosaurio rosa! ¿Cuál te gusta más? ¿Azul o rosa? No, rosa, rosa. Sí, sí, sí. ¡Ay, gracias! Muchas gracias. Que se vaya gracias. Con mucho gusto. Ay, si vean cuando tengas un premio olímpico, estoy segura que lo vas a obtener. Aplaudimos muchas gracias. Y eres de verdad como... Orgulloso de la Yese. Un orgullo y un ejemplo para los de la Yese. Muchas gracias. Inspiración. Y qué padre lo dijiste, hipoteca social. Qué padre que además... Exactamente, pero somos eres orgullo y ejemplo, pero no quiero dejar como la responsable de este resultado. Claro. Sí. Papás, mamás, exacto. De verdad, ocupen en algo útil, es el tiempo de sus hijos. Se van a quejar, que van a ser malas mamás, aguanten rato. Sí. Luego este es el resultado. Sí. Una chica, una joven que ha puesto el nombre de México en todas las albercas del mundo. Sí. Y alejada de adicciones, y alejada de todo lo negativo, claro, que si bien a lo mejor, si no tuviera el deporte, no sé qué historia sería de mi vida. Pero creo que es algo que si una mamá o un papá me dice, oye Lili, ¿qué me recomiendas? La mejor manera de canalizar la energía, aunque no sea competitivo, porque habrá niños que no quieran hacer el deporte competitivo, pero la disciplina es súper importante. Así que los invito a que vayan y se inscriban a no sé qué historia sería de mi vida. Pero creo que es algo que si una mamá o un papá me dice, oye Lili, ¿qué me recomiendas? La mejor manera de canalizar la energía. Aunque no sea competitivo, porque habrá niños que no quieran hacer el deporte competitivo, pero la disciplina es súper importante. Así que los invito a que vayan y se inscriban a...
no sé qué historia sería de mi vida. Pero creo que es algo que sí, una mamá o un papá me dice, oye Lili, ¿qué me recomiendas? La mejor manera de canalizar la energía, aunque no sea competitivo, porque